Molt bona tarda, Miquel Jiménez. Molt bona tarda. I benvingut. Ben trobat, senyor Fuentes. Senyor alcalde, què tal, com estem? Bé, no? Sí? Diu bé, no? Senyor Fàbrega, que ens ve... Has d'estar content. Des de Sant Pere de Torelló. Bona tarda, don Ricardo Fernández Déu. Ricard Fernández Déu. Com està, senyor Fuentes? Jo estic bé. Bona tarda, senyor diputat Jordi Canyes, i enhorabona... Buenas tardes, Carlos. La primera vegada que ve al programa després de les eleccions. Sí, senyor. Enhorabona per aquests resultats del grup Ciutadans. Gràcies. Bueno, gràcies a los casi 300.000 catalans que nos han votado, O sea, yo sí, somos muy agradecidos y les damos las gracias desde aquí por darnos su confianza. Ya saben que ahora tendrán que trabajar una miqueta más. Es una gran responsabilidad y es un orgullo, un honor representar a casi 300.000 catalanes. En parlarem avui d'aquest futur govern que el senyor Mas diu que vol un govern de màxima estabilitat i un govern fort. Molt bona tarda, Natàlia Molero. Hola, molt bona tarda. Com estan les comarques gironines? Doncs fa tramuntana. Tramuntana, no? És veritat que heu triplicat els resultats, però és que això té una explicació. I és que el meu amic Juan Carlos Girauta va recolzar Ciutadans. Sí, la gent senyala. Si tu, un artista que demana col·laboració, que fa una col·laboració per un partit d'un artista, després hi ha hagut ajuntaments del partit contrari que no els visitan. Sí, senyor. Però fíjate, Carlos, que lo que dice nuestro queridísimo amigo. Dice, fíjate, gracias a Girauta. Entonces yo, siempre lo hemos dicho, mira, desgraciadamente en la historia de Ciutadans ha habido muchísima gente muy, muy, muy relevante, públicamente, que nos ha manifestado en privado su apoyo. Porque en esta sociedad, manifestar un apoyo a Ciutadans tiene un coste. Yo lo único que le pido a los ciudadanos que nos están viendo es que cuando ven a Juan Carlos Girauta sentado en una mesa, en esta o cualquier otra, van a ver a Juan Carlos Girauta. No van a ver Ciutadans. Van a ver a Juan Carlos Girauta, que tiene un criterio propio sobre las cosas. Cregui que és fàcil comprar el senyor Girauta, ni coneix el senyor Girauta... Possible. ...ni coneix el seu tarannà. Perquè el Juan Carlos Girauta és una de les persones més lúcides, i mira que no pensem igual, més intel·ligents i més honestes que he conegut a la meva vida. I així te va. Els partits, millor dit, alguns partits, tenen respecte de determinades persones... un sentit patrimonial. Sí, senyor. Anem de prop el grup Ciutadans, primer perquè col·laboren amb aquest programa i segon perquè veurem si allò que han dit durant aquesta campanya electoral ho porten a terme o no, o intenten portar-lo a terme, o canvien. No vagi així que li passi a vostès com el senyor Rajoy, que va dir al setembre, si una cosa no tocaré, són les pensions. Ho va dir el mes de setembre. És que igual lo decía, yo lo he dicho bien, no las tocaré, no las subiré. I avui ens trobem amb aquesta notícia. El govern no compensarà els pensionistes per l'alça de l'IPC. O sigui, ha complert la seva paraula. Sí, sí. No tocaré... Sí, home, aviam, entengui'm com li estic dient. No tocaré les pensions, clar. No les ha tocat. Ha tocat una altra cosa. És a dir, per poder pagar la paga extra dels pensionistes aquest mes han d'agafar 3.500 milions de no sé on. A veure, jo dic una cosa. Anem a parlar, eh? O sigui, poden trucar i siguem... Som molts avui a la taula, si us fem una mica de debat. No, ràpidament, posem uns datos. Ràpidament. Al Banco de València lo acaben de vender a la Caixa per un euro. Le inyectaron 4.500 millones de euros. Cataluña Caixa, 12.000 millones. Bankia, 27.000 o más. ¿Y no puede pedir un crédito extraordinario o endeudar el gobierno 1.000 millones de euros más para actualizar las pensiones conforme dice el Pacto de Toledo? Yo como español pago mis impuestos, no para rescatar bancos, sino para, si es necesario, endeudarnos para pagar pensiones a personas que no pueden llegar a final de mes y que son el colchón, el sostén y la red de esta sociedad. Es así. Es decir, entonces, cuando uno es tan valiente para pedir a Europa 100.000 millones de euros para recapitalizar un sistema financiero quebrado por decisiones intolerables de personas que ninguna de ellas ha sido juzgada, y para eso los españoles tenemos que poner nuestros impuestos, endeudarnos, que el pago de la deuda ya es la segunda partida del presupuesto de España y el de Cataluña, y no podemos pedir 2.000, 3.000 o 5.000 millones de euros más para poder pagar pensiones dignas. El fracàs més gran del govern del Mariano Rajoy Perell és l'amnistia fiscal. Vamos a sacar aquí just 2.000, 4.000 millones, 120 milions a tot estirar. El 25 de novembre cobrem la paga extra de Nadal, no? Bueno, pues resulta que aquests diners, la meitat, han anat als meus fills. I això és el cas meu i el cas d'un munt de gent. S'ha de replantejar el sistema d'administració i segurament, ara que tenim un nou Parlament de Catalunya, podríem replantejar
quina administració, què han de cobrar aquesta administració i quins càrrecs d'aquesta administració podrien prescindir. No compensarà els pensionistes per l'alça de l'IPC i la veritat és que encara no ha donat la cara, senyor Rajoy. Però tu eres consciente, un apunte solo, de verdad. Eres consciente, lo digo porque los ciudadanos lo tienen que saber. Cuando el gobierno dice no compensaré, a ver, cuando se hacen los presupuestos generales del Estado se establece un IPC previsto, vamos a poner el 1%. Y cuando acaba el año, si sube el 2, ¿vale? Pues suben las pensiones respecto y dan una paga extra. Uh-huh. Pues dejamos. Bueno, pero para que la gente lo sepa, si usted cobra 100 y el gobierno le dice va a subir el IPC el 1 y por lo tanto le pagamos 101, ¿vale? Y cuando llega a final de año ha subido 103. No te suben, no te lo incrementan en la base, sino que te da una paga extra. Por lo tanto, al año siguiente, cuando tú vuelven a decirte cuánto vas a cobrar, la subida no será sobre lo que ha subido, sino lo que son dijeron 100. Que subía. Por lo tanto, uh-huh, año tras año, se va perdiendo poder adquisitivo. O sea, ya no es únicamente que uno no recupere el que sube ese año, sino que al año siguiente partes de un punto por debajo. Eso ha pasado con los funcionarios, eso ha pasado con todos los que cobran de la administración. Por lo tanto, es una doble estafa, porque ni te compensan lo que sube, pero el año siguiente, cuando te dicen lo que subirá, te lo están contando, sé que es un poco técnico esto. Bueno, técnico no, intento simplificar, pero el concepto es, nos están quitando poder adquisitivo año tras año, porque lo que te suben el año siguiente no es sobre lo que has subido el año anterior, sino sobre lo que dijeron que subiría. Por lo tanto, has perdido un punto de poder adquisitivo. Si además no te lo compensa, pierdes dos. Si el año siguiente te pasa algo, pierdes otros dos. En resumen, en los últimos 10 años, en España ha habido una pérdida de poder adquisitivo de funcionarios públicos y de pensionistas de más de 20%. Esa es la realidad, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Se ha perdido casi un 20% de poder adquisitivo. Y como muy bien decía el alcalde, decía, es que, claro, cuando uno mira el IPC, hay que mirar los productos básicos, que son la alimentación, la luz, el gas. Hay personas mayores que no pueden poner la calefacción, porque no la pueden pagar. És a dir, el que es retalla de les pensions, que aquest fons fos obligatòriament per compensar les pensions de manera que no baixessin, no seria tan difícil. Però si hay un pacto. El pacto de Toledo obliga a la actualización de las pensiones. Es decir, es que eso no... Ya existe. El problema es que lo vulneran. No, d'acord. Mira, tú puedes hacer toda la ley del mundo, pero si no es cumples... Però d'aquests diners que hem donat al banc, no podríem posar aquesta condició, un fons de 5.000 milions d'euros destinat únicament a equilibrar les pensions. Anem a escoltar el president en funcions, que diu el senyor Cañas. Així reclamava... Aquest migdia, Artur Mas, el suport d'Esquerra per a formar una coalició amb el govern. Senyor Cañas, un moment, que li vull fer una pregunta. Per formar un govern fort i estable, què cal fer? Pues tener mayoría absoluta. Es decir, un gobierno fuerte y estable solo se puede conseguir con mayoría absoluta. O con dos formaciones que coincidan ideológicamente... Uh-huh. I estratègicament en un projecte. I aquestes dues formacions no hi són? Jo crec que sí, jo crec que en situacions excepcionals, el mateix president Mas ho ha dit, en situacions excepcionals calen decisions excepcionals. L'únic que pot resoldre la situació en què viu Catalunya és el senyor Rajoy. Ens agradi o no ens agradi més o ens agradi menys, perquè el problema són els pressupostos. Què em farà d'aprovar el senyor Mas, el govern de la Generalitat de Catalunya, uns pressupostos, si els recursos per materialitzar aquests pressupostos no hi són? Però, Ricard... D'on sortiran aquests recursos? No solo eso. És que hace dos días... Surten dels impostos que paguem tots els espanyols, perquè ens agradi o no ens agradi, som espanyols, perdona. Hace dos días el senyor Homs, el martes por la mañana, hubo las elecciones el día 25, domingo. El martes por la mañana sale el portavoz... en funciones del gobierno, diciendo que en los próximos presupuestos habría que recortar un mínimo de 4.000 millones de euros, cosa que parece que se dio cuenta el lunes o el día de reflexión. No lo había dicho durante la campaña. Es decir, un recorte de cercano al 10% de los presupuestos. Bien. ¿Qué es la suma, perdona que te interrumpa, de lo que hubo que recortar en el 2010 dos años. Y en el 2011? Y palabras de Artur Mas... meses antes de las elecciones, diciendo hem tocat el moll de l'os y no podemos recortar más. Bueno, entonces, el martes, repito, para que veamos que las mentiras son transversales en España.
Porque Artur Mas no dijo a los catalanes que iba a tener que recortar el próximo gobierno que él quería liderar con mayoría absoluta. Perdona, ho va dir durante toda la campaña. Perfecto. Bueno, pues oye, yo no lo escuché, debe ser que no lo estaba escuchando. Yo no, creo que ningún catalán escuchó que iba a tener que recortar el 10% del presupuesto. Bien. No va a decir la cifra, pero va a decir, si el bus déjame acabar la reflexión. Te robo. Es decir, cuando tú eres presidente de un gobierno y sabes que vas a tener esa coyuntura política, un presidente responsable y sensato no convocó unas elecciones cuando tiene un apoyo garantizado en el Parlamento de Cataluña con el Partido Popular, ¿vale? Porque le había apoyado durante 2 años unos presupuestos restrictivos de casi el 15% en 2 años. Y el compromiso del Partido Popular diciendo, seguiremos apoyando para dar estabilidad. ¿Qué hace Artur Mas en septiembre? Después de la manifestación, dice que esto se ha acabado, que hay que convocar elecciones para conocer, para proponer un proyecto de independencia de Cataluña liderado por él. Es decir, lleva a las elecciones del 25 un triple plebiscito de su persona, de su partido y de un proyecto. Y ahí las elecciones del día 25. Cuando promueve eso, rompe cualquier posibilidad de pacto con el Partido Popular. En principio, ¿eh? Ya veremos, el Partido Popular es un poco raro, pero parece que va a ser complicado que haya marcha atrás. Es decir, se elimina un aliado con mínimos ideológico, que tiene responsabilidad política en el resto de España, que está haciendo lo mismo y que, por lo tanto, oye, se entienden. Elimina... Al PSC no puede contar, porque el PSC está muerto ahora mismo a nivel político en Cataluña. Y acaba. Hay unas elecciones y le queda como único socio para una mayoría con Esquerra Republicana, que yo siempre digo, o Esquerra, quita la E de ERC, quita la E, o si no, va a ser muy complicado que explique a sus bases simplemente por convocar un referéndum que va a tener que apoyar unos presupuestos que... Y yo lo decía durante la campaña, nosotros nos llegó una circular interna del Departamento de Salud diciéndole a la gente que prepararse unos recortes del 15% en salud. Entonces el escenario es terrible porque Artur Mas ha llevado a Cataluña en una situación límite, ha fracasado en sus objetivos. Yo creo sinceramente que debería dimitir, es decir, no es la persona que pueda ahora mismo liderar nada porque... Está claro que el plebiscito personal lo ha perdido y su partido también. Pero solo cambiando la persona que lidera Convergencia, se podrían volver a poder tejer aliados diferentes que Esquerra. Y no va a ser así. Y vamos a llegar a unos presupuestos que como mínimo se van a aprobar en abril, como mínimo. Una situación catastrófica que no se puede pagar, que en agosto la Generalitat no pudo pagar las facturas ni en septiembre. De la luz, el agua, el gas... I la democràcia, la voluntat de la gent. Oye, pero que amb un 70% de participació tregui 1.000, 1.000, 1.000 votos, no vol dir res. Escúchame, cuando uno plantea unas elecciones para conseguir una mayoría excepcional, es decir, una mayoría absoluta... I allà ho diu, una mayoría absoluta, aquí no me n'he sortit. Bueno, pues entonces lleva a una inestabilidad. No. Cuando dice, quiero un gobierno fuerte però y estable. Però les dones estan parlant, Natàlia, sisplau, cuando quiero un gobierno fuerte y estable, acaba acabar teniendo un gobierno débil e inestable. Un gobierno teledirigido por Esquerra, como hizo Esquerra con el tripartito. Ja sabéis a dónde llevó Esquerra, al tripartito i a Catalunya. Només volia dir una cosa. Esquerra sempre ha sigut un mal company de viatge. I ho va demostrar en el tripartit tanta independència, tant catalanisme per acabar posant en un Montilla com a president de la Generalitat. I a més ara encara continuen conservant a dalt, com el Ridao, a l'Anna Simó, una gent que ja estaven allà. És a dir, és que aquí ningú deixa la cadira per res. Un govern espanyol, el senyor Rajoy, ens ofega... És el millor que ens pot passar perquè la tinguem més ràpid. Com més ofeguin els catalans, que no són tontos. I han dit prou. I prou no té marxa atrás, senyor Cañas. I vostè ho veurà, i no tardarà gaire en veure-ho. No faci il·lusions, que això només ha començat ara. Usted hable por usted, porque hay muchos catalanes que no la quieren. Massa com per consentir-ho ja. I perdona, i amb això difereixo, és que la situació no és començar per la crisi econòmica, perquè encara no he vist cap ningú aquest país, ni el país veí, que tingui la vareta màgica de com solucionar tota la problemàtica econòmica i la greu crisi econòmica i social que estem patint. Qui governi l'espai de l'oposició dins el Parlament de Catalunya, què és el que ens pot passar? És la meva posició ideològica. Entonces va governar... N'estic absolutament convençut. O sea, a mí lo que siempre me hace muchísima... No, gracias. Sí, es un poco paradójico. Es decir... Que el españolismo recalcitrante, o sea, vosotros que vais a formar un frente separatista... Que és el que ha guanyat les eleccions?
un frente separatista, que és el que ha guanyat un frente ultranacionalista, no, que va a sumar, no, que va a sumar un front un frente separatista, que ha guanyat un frente sobradament, un frente separatista, un frente separatista, o sea, que vosotros que decididamente queréis dividir la sociedad catalana en frentes, decís el frente separatista que va a llevar y va a sumar a la terrible crisis económica. Una crisis institucional sin precedentes. Es decir, cuando Artur Mas dice quiero un gobierno fuerte y estable, vais a introducir unos elementos de inestabilidad económica y política en Cataluña. Pitjor, de tal magnitud. Jordi? Jordi. Pitjor del que estem. Jordi. Sí, 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 no, perdona. No, venga. Es decir, vais a incorporar a la crisis económica, crisis institucional y política, y a la inestabilidad económica, inestabilidad e incertidumbre política. Es decir, la peor amenaza para la estabilidad y la economía de Cataluña es un gobierno liderado por dos separatistas. Porque si alguien duda que a día de hoy uno de los problemas de Cataluña, muy serios, es la inestabilidad política generada por la decisión de Artur Mas de llevar a Cataluña a un referéndum que va a fracturar, dividir a la sociedad, como ya ha evidenciado los resultados electorales. Yo no sé quién ha ganado, yo sé quién ha perdido. Y pierde Cataluña. Y pierde una imagen y un modelo de Cataluña donde el pacto, el equilibrio y los espacios de negociación eran posibles. Ahora es simplemente imposible. Y ahí lo ha llevado una decisión unilateral de Artur Mas y de su gobierno de llevar a Cataluña en plena crisis económica a una situación de crisis institucional. Porque que sigáis hablando con esta normalidad del referéndum que haremos en 2013-2014, cuando sabéis que eso significa confrontación política e institucional inimaginable. Nadie sabe cuál será el escenario que derive de una declaración o de consulta unilateral o declaración de independencia unilateral. Es decir, eso nadie lo sabe. Y si tú crees que eso ayuda a salir de la crisis, si tú crees que eso es el mejor escenario, en vez de decir ahora Artur Mas y decir, mire, señores, es el momento de aparcar las diferencias, ¿qué nos divide ahora mismo en el Parlamento de Cataluña? Nos divide, evidentemente, el futuro de Cataluña con referéndum o sin. ¿Qué nos une? Salir de la crisis, porque esas medidas que tú estabas diciendo que propone Esquerra, la de eliminar el euro por receta, incorporar el último tramo de impuestos y sucesiones que eliminó Convergencia, una fiscalidad, eso lo apoyábamos todos, perdona, ¿eh? Es decir, ¿por qué no buscamos los elementos de que nos ponen en común y damos una imagen sí de fortaleza y sí de unión para salir de la crisis? ¿A qué está la opinión, señor president? ¿Con un referéndum? Impossible, hombre. És un compromís de pedra picada. I aquest compromís de pedra picada, encara que hi hagi voluntat, que m'imagino que hi és, no es pot garantir d'aquí a 6 mesos, un any i mig. És el resultat de les urnes. Clar, evidentment. Per tant, no és qüestió de gust, vull anar amb aquest, vull anar amb l'altre. És que s'ha... El compromís és ser radicalment democràtic. Saps què diem en dret? És causa de la causa, la causa del mal causat. Radicalment democràtic en el sentit etimològic, anar a l'arrel de la democràtica. Heu escoltat la frase que ha dit el president Mas, que ha dit, tinc la impressió que això pot sortir bé. Pot sortir bé vol dir que pot sortir malament. Ja fa una setmana estava dient que va aconseguir una majoria excepcional. Oye, què va dir? És que també entendem la lògica de la política. Solo hay que ver las caras de Artur Mas y de los representantes de Convergència i Unió el día de las elecciones. Y hay que ponérselas sin sonido. Yo os recomiendo, mirad las imágenes sin sonido. Esa es la realidad de Convergència hoy. No. Déjame acabar. És la roda de premsa d'avui. I avui, com a bon president i com a bon gestor de la imatge que és Artur Mas, que és el millor, probablement, i dic jo, d'Espanya, té nada que ver la gestió de la comunicació i de marcar els temps i del discurs i com lo verbalitza i com lo escenifica. Probablement és un dels millors polítics d'Espanya. Però què vols que diga avui? Tenia que dir això. O sigui, no hi havia altra alternativa. Hi havia una reunió amb Esquerra, ha dicho cosas diferentes a las que dijo el señor Junqueras, que el señor Junqueras dijo que habían hablado de septiembre de 2013 para el referéndum, y hoy Artur Mas ha dicho que de fechas no habían hablado, y evidentemente tiene que empezar a construir o a fraguar el posible acuerdo que se está gestando. Claro, o sea, ha hecho lo que tiene que hacer, sí. pero de verdad, o sea, yo, sinceramente, o sea, quien niegue las tensiones que hay internas ahora mismo en Convergencia, la profundo enfado que hay en algunos sectores, en algunos, de Convergencia por la situación derivada de estas elecciones, por la mala lectura de la realidad que les llevó a tomar la decisión de las elecciones, por dejarse y creerse un escenario mediático y de opinión pública que ellos habían creado.
llevándolos ahora mismo a tener un gobierno con la misma responsabilidad, pero con menos poder de decisión y dependiendo de un tercer partido que saben, y ellos lo conocen históricamente, que ha sido capaz de dinamitar todos los gobiernos a los cuales ha participado. Porque hacen lo que tiene que hacer un partido que está fuera dando un apoyo, que es condicionar, bueno, menos lo que hizo el Partido Popular, que no lo hizo, que es condicionar las políticas de gobierno. O sea, es que Esquerra va a hacer aquello que el PP no hizo en 2 años. Porque el PP dio un apoyo incondicional, porque no consiguió nada a cambio, menos unas tonterías, una vicepresidenta de Diputación y 2 alcaldías. Pero sí, a nivel de proyecto político, nada. Pero es que Esquerra no va a hacer eso. I no va a hablar de la llengua y no va a comenzar a fer lleis lesives a les competències de Catalunya. Perdona, Partido Popular obligó a Artur Mas a cumplir las sentencias de Constitucional, no. Obligó a Artur Mas a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, no. Obligó a eliminar partidas presupuestarias para... No. Obligó a reducirlo de... No, va no obligó a nada. Va cumplir la decisional tercera de l'Estatut. Es que no... no me estás entendiendo, Natàlia. Clar, estoy hablando sí, de cuando tú tienes la capacidad... O sea, el Partido Popular... Pero es que Popular, eso es el pasado, ahora tenemos un escenario nuevo. No, no me entiendes. Lo que digo, el Partido Popular, como partido necesario para aprobar presupuestos o tener mayorías en el Parlamento, tenía, hablando de lo de siempre, la sartén por el mango. Y no ha movido la sartén del fuego. En cambio, Esquerra, que ahora la tiene, y mucho más que el Partido Popular en su momento, porque antes había una geometría variable de apoyos diferenciales en el Parlamento, ahora, con un escenario de referéndum, es imposible, a no ser que se quieran suicidar, que ni el PSC ni el Partido Popular entren en apoyos, ni siquiera puntuales, de medidas que les pueden perjudicar electoralmente. ¿Por qué? Porque se ha roto la baraja, porque en el momento que tú incorporas como un elemento de esa legislatura el referéndum, nadie va a poder apoyar, que no sea separatista... Per això és un desori. Que és el que... Sí o no? Per això és un desori. Però és el que surt de les urnes. El president acaba la roda de premsa dient, escolta, quan a la vida només... et queda una alternativa, aquesta és la possible. Bravo. Però per què això li queda una? Si s'ha metido en la trampa, hombre.